Finalmente huele a Navidad. Ya se pueden ver adornos en las casas, luces de colores por las calles y gigantescos árboles de Navidad en los centros comerciales, desde la primera semana de noviembre. En fin, uno de los íconos universales de la Navidad es aquel señor gordo de la tercera edad que reparte juguetes a todos los niños en el mundo, o al menos a los que tienen padres con dinero les toca la suerte de la caridad, a bordo de un trineo tirado por renos voladores, conocido popularmente como Santa Claus, cuyo origen ya hemos develado en el video navideño del año pasado y que lo pueden encontrar disponible tanto aquí en el canal como en la página de Facebook. También, otras figuras que entregan regalos a los niños la víspera de Navidad son los Reyes Magos, el Niño Jesús, una anciana rusa llamada Babushka e incluso una cabra. Sí, una fucking cabra navideña. Pero hubo una vez en que en México, quien se encargó de repartir los juguetes en Navidad fue cierta Onesa Ama Rubia, fanática de la lucha libre. Y de hecho, se quería reemplazar a Santa Claus, que se estaba popularizando en el país, por esta deidad prehispánica para volverle el ícono nacional navideño. Así es, me estoy refiriendo a Quetzalcóatl. ¿Cuándo y por qué ocurrió esto? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, a continuación les contaré esa historia. Corría el año de 1930 en México. Apenas poco más de una década atrás se había consumado la Revolución Mexicana, según el discurso oficial, y se estaba buscando la unificación de todo el territorio mexicano a través de un solo discurso y cultura nacionalistas, puesto que el norte y el sur del país poseían culturas diferentes. El discurso nacionalista de ese entonces era bastante exacerbado y rechazaba todo lo extranjero, entre lo que se encontraba el viejo Santa Claus, que había llegado a territorio mexicano en la década de los 20 debido a que entre los años 20 y 30 hubo un increíble flujo de personas en la frontera norte del país. La gente en el poder se preguntó cómo los niños mexicanos podían sentirse identificados con un anciano vestido con pieles y que se desliza por la nieve a bordo de un trineo tirado por renos. Un hombre de claro tipo sajón, con tez blanca y ojos de color, no podía ser ícono en un país donde la nieve prácticamente solo existía en las neverías y donde las personas usaban sombrero y se transportaban a caballo o en ferrocarril, pero no en trineos. Con esto en la cabeza y como parte del proyecto nacional, el 27 de noviembre de aquel año, a través de los diarios, se hace el anuncio: Quetzalcóatl sería la figura oficial de la Navidad en México y el comisionado para repartir juguetes a los niños. En palabras del entonces subsecretario de Educación, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, quien en conjunción con el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, había tenido la brillante idea, aquella decisión se había tomado porque, y cito, "se busca engendrar evolutivamente en el corazón del niño el amor por los símbolos, las divinidades y las tradiciones de nuestra cultura y nuestra raza". Aquello, además, era una instrucción oficial, no una sugerencia. Como era de esperarse, aquella imposición presidencial desató controversias y toda clase de opiniones. Por un lado estaban los nacionalistas, periodistas, políticos e intelectuales que estaban de acuerdo en que el ícono prehispánico, que sí era parte de la cultura mexicana, algo que es bastante debatible, fuera el representante de la Navidad en nuestro país. Por otro lado, estaba la gente que se burlaba de lo absurdo que les parecía que una serpiente con plumas entrara a las casas para dejar regalos bajo el arbolito. Por último, estaba una considerable cantidad de personas, todas católicas, que se sintieron indignadas ante tal situación y que veían como una ofensa a sus creencias e incluso como un atentado contra su fe que un dios pagano de monstruoso aspecto se tomara como la figura principal de una fecha que celebraba el nacimiento de Jesús. ¿Vamos a acostar a Quetzalcóatl en el pesebre de Belén y rezarle en idioma náhuatl?, preguntaba una señora furiosa entrevistada al respecto. Los defensores de Quetzalcóatl, además de aludir al origen prehispánico y nacional del dios, también resaltaron sus características: creador de la humanidad, dios del aire, inventor de las artes, protector de la gente, sabio, civilizador, honesto, pacífico, pues rechazó los sacrificios humanos, e incluso hasta cristiano, usando la historia que contaban los evangelizadores del siglo XVI, en la que decían que Quetzalcóatl era en realidad Santo Tomás, que había sido enviado a predicar la palabra de Dios en aquellas tierras lejanas, por lo cual era la figura perfecta para ocupar el lugar en el que el extranjero santo se estaba asentando. Pero los detractores no tomaron nada de eso en cuenta. Para ellos, Quetzalcóatl era un monstruo, un símbolo del pecado y, en el mejor de los casos, un indio feo que antaño comía corazones. Además, quienes conocían su mito aludieron al episodio de su embriaguez para denigrarlo. Asimismo, los católicos sintieron que el Estado nuevamente estaba atentando contra sus creencias. La huella de la guerra cristera aún estaba fresca, pues había terminado apenas un año atrás, el cual fue un conflicto en que el gobierno y grupos católicos se enfrentaron con violencia porque el Estado había lanzado una ley que limitaba el culto al interior de las iglesias sin poder realizar ninguna expresión religiosa fuera de ellas. Por ese temor, el rechazo a Quetzalcóatl se hizo más severo, añadiendo que la universalidad de Santa Claus le daba el derecho de permanecer como ícono navideño entre los mexicanos. De cualquier manera, a pesar del rechazo, el proyecto presidencial siguió adelante.
El presidente de la República anunció que el 23 de diciembre se llevaría a cabo un magno evento en el hoy desaparecido Estadio Nacional, localizado en la colonia Roma de la capital del país, en donde Quetzalcóatl se presentaría para repartir regalos a los niños. La Lotería Nacional anunció un sorteo extraordinario de 600 mil pesos en honor al dios prehispánico para el 4 de diciembre. También, el Departamento de Dibujo y Artes Manuales de la Secretaría de Educación giró una circular a todas las primarias rurales y urbanas para que se inculcara en los alumnos el mito de Quetzalcóatl. Y por último, numerosos anuncios publicitarios en periódicos y tiendas incorporaron al dios prehispánico en sus slogans. Finalmente llegó el día. En el mencionado Estadio Nacional, donde se celebraban los grandes eventos políticos, deportivos y sociales, se construyó una pirámide mexica, donde el dios precolombino se presentaría, no en forma de serpiente para evitar aterrorizar a la población, sino como un hombre de piel blanca, barbado y rubio, como lo representaban los antiguos códices, una especie de Papá Noel mesoamericano. Curiosamente, adornando el lugar se encontraban múltiples árboles de Navidad decorados con luces, cosa que tampoco es mexicana. En el evento se entonó el himno nacional, tocaron bandas de guerra, hubo danzas prehispánicas y regionales, sacerdotisas, tehuanas y otros grupos indígenas también asistieron. Y en la cima del basamento apareció Quetzalcóatl, acompañado por la primera dama, Josefina de Ortiz Rubio, quienes repartieron dulces, juguetes y ropa a los niños, especialmente a los de escasos recursos. Al evento asistieron, según varios reportes de los diarios, aproximadamente 15.000 personas, lo cual puede considerarse un éxito. Sin embargo, luego de 1930, Quetzalcóatl nunca más volvió a ser un ícono navideño. El evento pudo ser una curiosa anécdota, graciosa, pero no lo suficientemente memorable como para que los mexicanos de entonces incorporaran a la serpiente emplumada como un ícono de las fiestas decembrinas. Santa Claus fue ganando terreno, mientras que la deidad desapareció de escena. Hay muchas explicaciones del por qué ocurrió esto. La más inmediata fue el rechazo de la mayor parte de la población, prácticamente todos católicos, que no permitirían la intromisión de una deidad pagana en sus tradiciones. La segunda es que en ese entonces no había tanto conocimiento del mundo prehispánico, puesto que los trabajos arqueológicos e históricos al respecto proliferaron hacia la segunda mitad del siglo XX, por lo cual antes de eso había un gran desconocimiento del tema y el apego al mundo precolombino no estaba tan arraigado como hoy en día. Sin embargo, la razón más importante es que una tradición no se impone por un decreto presidencial. Es un largo proceso y no de imposición sino de incorporación al sistema de creencias colectivo. Es la gente, con el pasar de las generaciones, quienes transforman sus tradiciones paulatinamente, a veces sin darse cuenta. Las tradiciones se adoptan, se incorporan y nace algo nuevo, pero que no erradica del todo las celebraciones anteriores. Por eso mismo, en aquellos años, y dudo que aún en estos tiempos, Quetzalcóatl no pudo incorporarse a las tradiciones navideñas. Cultural y socialmente, el contexto no era el indicado para su llegada. Y esa ha sido la historia, Masters y amantes de la historia. Me pregunto, ¿cómo sería si hoy en día Quetzalcóatl fuera nuestro ícono navideño? Seguramente yo tendría toda mi casa adornada con imágenes de la Vesta Onesan. En fin, ¿ustedes qué opinan? Aprovecho para desearles una muy feliz Navidad o lo que sea que celebren, o incluso si no celebran nada, no desaprovechen las fechas para atragantarse con la cena o simplemente para hacer cosas que les guste hacer. Este ha sido el último video del año, pero nos vemos en el 2020 con más de Sérvanse Historia. Les mando un fuerte abrazo a todos y mucha buena vibra. Pásenla excelente. Nos vemos en la próxima bella luna. Feliz Navidad y próspero año nuevo, por más cliché que suenen. Y recuerden siempre entonar Ashire Sorio, Kase no Yoni, Tsukimiharao, Padoru Padoru, Chan Chan Chan, Chan Chan Chan, Sayonara.